Estoy en el colegio, no tenía el tiempo como para llegar a casa, o por ahí tal vez lo tenía, pero no tenía la certeza de poder llegar a casa. Entonces decidí quedarme acá y bueno, transmitir desde lo que es el taller del colegio. Muy bien, y decime qué colegio es, clases de qué das ahí, un saludo entonces enorme a toda la gente del colegio. Sí, es un colegio maravilloso. Nuestra Señora del Carmen, y yo doy y enseño arte, por supuesto, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Y ¿se llama Arte Plásticas todavía o ya renovó el nombre? En primaria es plástica, en secundaria son artes visuales. Perfecto. Bien ahí la profe. Bueno, le adelanté a la gente que formás parte del ejemplar número 12, por supuesto. Estamos encantados, ¿sí?, de tenerte. También anuncié que hemos tenido el gusto de tener pintura tuya en Mendoza para un evento muy importante que hicimos, así que para mí es un verdadero privilegio, ¿sí?, poder contactarte y hablar en vivo porque nos gusta mucho tu trabajo, no solo a mí, sino también a tu colectivo de Aristotelia. Bueno, gracias, muchas gracias. A mí me encantó haber participado en la revista porque la verdad es que el nivel es magnífico, entonces es un orgullo, ¿no? Querida Sandra, vos en la entrevista que nos diste para el ejemplar, te definís como una pintora naturalista, ¿ah? Y a mí me gustaría que saques ahí todo lo que tenés de profe y nos puedas explicar de pronto qué significa esta tendencia, ¿no?, el naturalismo, porque por ahí un error común es la de asociar el naturalismo a la naturaleza y pensar que hacer naturalismo es pintar un paisaje. Tal cual, tal cual. Y que en muchos casos es un error fácil de entender porque además ven en mis pinturas algún paisaje, algún animal, entonces dicen, ah, es naturalista porque pinta naturaleza.
No, el naturalismo es una manera de entender el realismo. ¿Cómo lo entiendo yo, no? Supongo que además de que se entiende generalmente así, yo creo que la percepción individual de cada artista también tiene un poquito que ver con esto. Yo quiero separar mucho, por ejemplo, el concepto de naturalismo, que es el concepto, es un concepto de hacer arte realista, un arte que observa la realidad del entorno, lo cotidiano, que lo atraviesa y hace su propia obra. Me parece que el naturalismo está relacionado con eso, en entender, en observar, entender, tratar de comprender la naturaleza desde lo que es y desde lo que se puede observar desde lo visual y una vez atravesado, reproducirlo también visualmente. Sería ver, querida Sandra, de una manera natural, entonces, el entorno sin alejándonos, porque dice que también se habla mucho de naturalismo en la literatura, y sería, en esos términos, un naturalismo que se opone a esta idea romántica, ¿no? O idealizada de ver las cosas. ¿En la pintura el naturalismo sería también eso? También, observar la naturaleza sin artificios, sin una intención de un discurso que por supuesto está, pero no la intención de darlo. Me parece que tiene más que ver con eso. Pero en pintura, ya te digo, es muy individual la manera de comprender el concepto de naturalismo. Porque cada artista se manifiesta naturalista desde un lugar, no sé si tan general, sino desde su propia individualidad, por supuesto. No como un colectivo, ¿no? Naturalista. Entonces, sí, ver la naturaleza, observarla, la naturaleza en tanto naturaleza, en tanto figura humana, en tanto retrato, ¿no? En tanto lo que se da y se puede observar y tratar de mostrarlo sin mayores artificios o intenciones. O pretensiones, ¿no? Tal cual, es eso, ajá. Es así. Sí, igual hay como toda una paradoja, porque yo de pronto si veo tus paisajes, veo tus arroyos, la forma exquisita en la que resolvés y nos presentás los elementos que nos querés mostrar, yo ahí no estoy viendo el fotograma un documental, estoy viendo como algo muy lindo en donde estás exaltando la belleza. Claro, bueno, por eso te digo, es muy muy difícil de acertar en estos momentos, por ahí cuando surgió la idea, el concepto de naturalismo, sí, era más claro de definir y ahora digo que es más individual en ese sentido. A mí me gusta ver la naturaleza, cuando digo naturaleza, hablo de todo, incluso los retratos también, como imágenes que dicen en sí mismas. Claro que disfruto el observar cada hallito y cada cosita y representarlo, pero no tengo la necesidad de hacer, por ejemplo, tener la visión del hiperrealista que quiere competir con la percepción de una fotografía o de un fotograma, depende de lo que elija como elemento de origen. Claro, yo disfruto lo que veo y quiero transmitir eso que disfruto. No necesito decir otra cosa más. Eso no significa que siga siendo un lenguaje. En tanto lenguaje soy yo la que estoy diciendo. Sí, que te va a hacer representar eso de una manera muy personal. Aunque eso
sea un elemento recurrente para muchos otros pintores realistas. Y lo recuerdo por algo también que nos comentaste en la entrevista, que era que cuando eras chiquita te ponías una manzana verde frente a la mesa y estabas con los colores, los que tiene cualquier niño, quiero decir, no eran materiales profesionales ni mucho menos, tratando de reproducir todos los verdes que allí veías. Y este ejercicio lo hacías de niña y de forma intuitiva. Totalmente. Me fui dando cuenta, incluso yo a veces uno se acuerda de las cosas que hacía cuando era chiquitito, en esas búsquedas, y dice, qué raro que hiciera esa cosa. Pero sí, y fui dándome cuenta sola de, por ejemplo, cómo los distintos colores de lapicitos de colores, que para mí siempre fueron pinturitas, porque eran pinturitas en esa época, después los seguí usando tan profesional y con una intención tan profesional como antes, entonces para mí siguen siendo pinturitas, no lápices de colores. Pero sí, eso de ver cómo combinando un color con el otro, algunos colores empastaban más, entonces ponerlos primero o ponerlos después, uno arriba del otro, me daban resultados distintos. O también esa búsqueda, yo soy vieja, no lo parezco, sí lo parezco, pero soy más vieja de lo que parezco todavía. Y en esa época, en las librerías que uno recorría en su primaria, en su mundo de librerías de colegio, los acrílicos no existían. Yo no desconocía el concepto de acrílico, pintaba con témperas. Mi objetivo era dos cosas, pintar con témperas y conseguir pasajes correctos. De chiquita quería pintar superficies y poder hacer sombreados, pero sombreados buenos. Y veía que no me lo permitía y decía, yo necesito algo más plástico, algo más plástico. Y empecé a mezclar las témperas con la plasticola para ver si me permitía una cosa y después pensando, yo necesitaba acrílicos en ese momento y no los tenía. Y después en un concurso de esos de colegio que gané de chiquita, me regalaron una caja de témperas plásticas. Y dije, esto era lo que yo quería, existían. Y eran ahora con colores muy lindos, una caja muy hermosa, pero eran acrílicos de menor calidad, ahora que uno conoce los materiales, por supuesto, que nos tuvieron engañados de chiquito. Qué lindo. Bueno, yo ahí corroboré el dato en relación a la edad que generaste todo así. ¿Cuál? ¿Pero cuántos años tiene? No sos tan grande, sos del año 65. Y dice Jaime desde Perú, viejo es el mar, querida, y es inmenso y vital. ¿Ah? Gracias a todos los que se conectan, los que saludan, qué lindo verte, te dicen por acá. Bien, buenísimo. Entonces yo le pregunto ahora a esta artista, ya con trayectoria, ya se ha enfrentado más de una vez, ¿no?, a diferentes materiales. Descubriste desde muy chiquita que no había que aplicar colores puros, había que mezclarlos, digo. Claro, totalmente. Claro, digo, hoy te pregunto, ¿cómo se dibuja una manzana entonces? ¿Hay algún qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le explicamos a un niño qué tiene que tener en cuenta para representar una manzana y hacerlo lo más parecido a aquello que está intentando o aprendiendo a ver? Mira, los chicos son maravillosos. Yo aprendo constantemente de ellos, por eso es que sigo dando clases en el colegio, porque lo que enriquecen es increíble, ¿no? Desde lo que dan plásticamente, toda la ingenuidad, la libertad que tienen para manifestarse y disfrutar de lo que hacen, y hasta la manera de entender las cosas. Por ejemplo, yo le pongo musiquita, y el otro día un chiquitito de primer grado me dijo, señor,
¿por qué pones música para relajarnos? Era música clásica que les ponía. Pero cómo lo relacionó, me encantó. Yo con los chicos trabajo desde los más chiquititos a los más grandes con mayor. Me decías, querida Sandra, que desde los más chiquitines, esos que te dicen seño, hasta ya los más grandecitos, ¿qué hay que tener en cuenta para, para, viste que hablábamos en la entrevista anterior incluso de la necesidad de observar, ¿no? Como ejercicio claro. Fundamental para todo. Es muy importante, ¿se le puede enseñar a un niño a ver, a observar? Sí, totalmente, totalmente. Y los resultados te digo que son magníficos, porque por lo menos los resultados que consigo yo con criaturitas son de un nivel muy, 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 muy alto en cada uno de los niveles. Pero yo, por ejemplo, en tercer grado de primaria ya trabajamos modelo vivo. Y vemos ejes, vemos direcciones, vemos un montón de cosas que las van incorporando cada uno según sus propias habilidades, ¿no? Y sus propias capacidades. Pero es que hacen cosas maravillosas. Y después esos resultados están y se ven. Entonces, a los chicos hay que hacerlos trabajar, hay que darles y darles cosas y darles ejercicios. Y los chicos los disfrutan en serio. Pedirles más, no nada más decirles que es lindo lo que hacen, porque realmente es lindo. Pero todo el tiempo. Y exigirles, acostumbrarlos también. Yo lo que más busco con las criaturas, que me parece que es una de las cosas importantes de conseguir en el colegio en estos momentos, me parece que lo más importante que puede enseñar un profesor de arte en el colegio es enseñarles a no frustrarse, a trabajar sobre lo que trabajan, saber que las cosas no, como salen, no es suficiente. Y como salen, si les salió bien, está perfecto y tenemos que darnos cuenta. Y si les salió mal, no es porque no saben hacerlo, sino porque todo es parte de un proceso. No hay error en el dibujo. Y eso es algo que los chiquititos tienen en un principio, pero la misma vida, el hecho de ir adquiriendo más ir adquiriendo más conocimientos y más cosas, les hace ser más críticos, pero más críticos inmediatamente. Entonces creen que si no les sale algo de primera mano, si la primera línea que hicieron no es perfecta, el trabajo está mal o no lo saben hacer. Y la realidad es que no. Entonces, esa cosa de evitar la frustración rápida y acostumbrarse a trabajar sobre lo trabajado como un ejercicio, como un proceso, me parece que es bueno en la vida para todo. Sí, ¿no? No solo para el arte. Y a través del arte ellos pueden aprender eso. Porque en otras materias por ahí, no sé, en matemática una suma puede estar bien o puede estar mal. Hay pocos intermedios, pero en arte puede estar bien y aún así cambiándolo para que esté mejor o para que esté distinto y seguir estando bien. Entonces, ese tipo de cosas a las que se van acostumbrando sin filosofía, se van acostumbrando con la práctica, les quita esa frustración tan rápida que tienen los chiquitos cada vez más.
porque al recibir tantas cosas tan hechas, todo tan procesado, no acostumbran generar sus propios juegos, no tienen todo hecho, entonces la frustración también es muy rápida, porque enseguida pueden cambiar de cosa. Y esto de cambiar la frustración por una práctica de ajuste, ir buscando, les da una satisfacción genuina. Y eso es lo que personalmente, más allá de que puedan aprender arte o no, o puedan ser futuros artistas o no, que ya lo verá cada uno según la trayectoria de su vida y sus experiencias, me parece que eso es lo más importante que van adquiriendo con mi materia, porque es una cosa muy artística, pero que tiene que ver con la vida. Se nota la vocación de docente que tenés, Sandra, ¿eh? Y digo, qué extraordinario, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Poder tener esta destreza como artista, como pintora, pero paralelamente desarrollar esta tarea como docente que es fundamental, lógicamente, ¿no? Es la profe que a todos nos hubiese gustado tener, seguro. Sí, es muy gratificante, es muy gratificante. Qué bien, es buenísimo. Ahora, bueno, me encantaría que te pongas del otro lado, ¿no? Como pintora, que a lo largo del tiempo también ha tenido que ir adquiriendo herramientas, enfrentándose a un proceso de reflexión muy profundo, ¿no? Que básicamente pensar implica eso. Y mirá, me estoy acordando de la frase de uno de tus maestros importantes, me refiero a Alejandro Rosenberg, a quien también tengo el gusto de que sea Artistofelia, lo pueden descubrir descargando el tercer ejemplar. Alejandro nos dijo en esa oportunidad que pintar es pensar. Claro, sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él. Y al margen de eso que planteaba, de que no hay intenciones en la pintura, no quiere decir que, de hecho, no sea un lenguaje. Entonces, es fundamental, cuando uno está diciendo algo, tiene que decirlo con sentido, tiene que saber qué es lo que está diciendo, o querer decir algo. Entonces, sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo con Alejandro, que es maravilloso. Alejandro, agradezco tanto que Dios me haya puesto en su camino, o lo haya puesto a él en mi camino, porque es una maravilla, me dio muchísimo. Es una criatura que, además de ser muy talentoso, es muy sabio con su juventud. Y sí. Es un pintor muy joven, y a mí me sucede algo muy que es que cuando descubro pintores realistas, ¿no? Que son tan minuciosos y que son, bueno, pintores, por supuesto, contemporáneos, quiero decir, y demás, me sucede también que no solo son buenos en lo suyo, manejando materiales a nivel técnico, sino que también son personas como muy inteligentes, como que tienen mucha, a nivel intelectual, digamos, hay algo ahí que está como, hay como cierta densidad, ¿no? Y pienso, ¿no? Si las cosas van de la mano. Y yo creo que sí, es muy probable. No puedo afirmarlo en mi caso, pero en mi entorno, en las personas que conozco que tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque es, en cierta medida, cuando hablo de ver, hablo una capacidad de comprender, es la capacidad de entender lo que se ve, no nada más que procesar lo que se ve de manera mecánica, por ejemplo. Entonces, eso requiere una intención, un pensamiento, un proceso. Sí, y pensando en estos pintores realistas, ¿no? ¿Pensás, querida Sandra, vos que estás en una ciudad como Buenos Aires,
que tiene, ¿no? Un ámbito cultural y artístico divertido, por así decirlo. Digo, hay una dinámica, hay como muchos estimulantes, ¿no? Mucho, y no solo de galerías y de museos, digo, es un ambiente muy rico, también dado por la cantidad de personas que viven en esta ciudad, por supuesto. ¿Crees que hay una camada importante de pintores contemporáneos que hoy están apostando por el realismo? ¿Cómo lo ves? Sí, gracias a Dios. Y tengo la suerte de conocer a muchas de estas personas, y hay mucha gente muy talentosa que está apostando al realismo y está cambiando esta nueva manera de ver el arte. Gracias a Dios, porque como movimiento no se estaba dando eso. Buenos Aires es muy rica y es muy estimulante artísticamente, pero desde este lugar realista, así con esta visión un poco más pulida en el hacer, no se veía tan con buenos ojos. Por ahí en el mundo se empieza a ver algunos movimientos, pero acá en Buenos Aires un poco sí, un poco no. No se desconoce, pero tampoco se valora demasiado, y yo creo que eso se está revirtiendo gracias a gente muy talentosa y sobre todo gente muy joven, muy talentosa, que está trabajando mucho y está trabajando muy bien, gracias a Dios. Yo creo que dentro de poco se va a poder ver buen arte figurativo, realista, naturalista, académico o no, en las galerías, en salones, con otros, ¿no? Con otros tipos de arte también, que son magníficos, que no estoy diciendo lo contrario, sino que me parece como que se está dejando de lado una parte importante que está resurgiendo. Gracias a Dios. Bien, es importante, ¿no? Porque hay todo un circuito de arte, donde hay galerías, donde hay museos, donde hay publicaciones, ¿no? Por supuesto, revistas, aunque Ofelia es parte de la contracultura, sépanlo. Pero digo, dentro... Sí, dentro de este circuito en donde estamos, en donde nos van a mostrar lo que nosotros entendemos, ¿no? Que son las obras de arte contemporánea. Es cierto, la pintura tradicional de Caballete ha cumplido un papel marginal, y no solamente vos, Sandra, así es algo que hemos charlado con muchos otros pintores, que parece que hay como una vuelta, ¿ah? Hay una vuelta a estos lenguajes más tradicionales, quiero decir, ¿sí? Yo creo que sí. Hay justo un ambiente de colegio, de niños. Se escuchan porque están, debe ser la hora que están por salir, están saliendo. Ah, bien. Están saliendo del colegio. Entonces se forman por todos lados. Retomando el tema de la formación, porque no quiero dejar de lado, nos referíamos recién a Alejandro Rosenberg, pero vos también nombraste a un pintor que no he tenido el gusto de entrevistar. Se trata de Oscar Correa. Yo lo conozco, le sigo el trabajo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Háblame de él, por favor. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con él y qué es lo más importante que te enseñó? El maestro Correa es maravilloso en todos los sentidos. Otra persona sabia, además de dueño de un talento y de una capacidad de ver increíble. Él se especializa en pintura de animales y hace unos paisajes que no son reales porque son demasiado reales, pero yo creo que el haber participado en sus talleres
me ayudó a formarme de manera integral también. Con Oscar creces en todos los ámbitos. Y bueno, Oscar es maravilloso, Oscar. Pero él me apura. Sí. Tiene una trayectoria en editoriales, impresionante. Estuvo mucho tiempo también en Europa trabajando, con mucho reconocimiento. Muy importante como artista. Y Oscar lo que me enseñó es a ver con más tranquilidad. Yo me detengo mucho en las cosas, me detengo y puedo disfrutar, y como puedo disfrutar, puedo eternamente seguir un sector, una obra, y no avanzar. No tengo la necesidad de avanzar. Y él me como que me apura, me apuró, me enseñó a trabajar más y después seguir ajustando donde quiera, lo que sea, porque mirá, nos dice, ahí estamos de vuelta, no pasa absolutamente nada, yo te escucho a la perfección, vos me han escuchado súper bien. Hablábamos entonces de lo importante que haya un maestro que nos permita seguir avanzando, porque uno por ahí es consciente de los errores y de lo intenso que es el ejercicio de mirar, ¿no? Pero a veces eso puede obstaculizar avanzar, básicamente. Claro, darle el tiempo justo a las cosas, no... Darle el tiempo justo. No darle más tiempo del que... Claro, no darle más tiempo del que merece en sí, porque uno lo disfruta y se puede perder, ¿no? Es como perderse en un... O todo lo contrario, también te puede generar mucha angustia esto de no poder resolver nunca y termina siendo un tedio, ¿no? Un fastidio. Sí, no, a mí no... Eso no me pasa. Qué porque bueno. soy una persona muy paciente, no sé si seré ansiosa en el interior, exteriormente no soy ansiosa, y es como que mis tiempos son tiempos, no sé, de la naturaleza, de los árboles, son tiempos eternos, no mido los tiempos, igual uno termina envejeciendo, la realidad te golpea. Pero en general no tengo dominio de mis tiempos, no los domino, no sé manejar los tiempos. Y eso es algo que a Oscar lo ponía un poco nervioso. Entonces me ayudó a en algunos momentos avanzar en eso, sí. Qué bien. Acá Diego nos recuerda una frase que trajiste que se ve que le impresionó, ¿eh? No son reales porque son demasiado reales, ¿no? Como que una cosa cuando es demasiado perfecta deja ser... No se puede creer. Exacto. Claro. Bien, gracias, Bueno, y acá Jaime te pregunta dos cosas, ¿sí? A ver si le respondemos, que se conecta desde Perú. Te pregunta... Si crees que se nace artista, o si el artista se forma en el tiempo, y si hay algún realista en el mundo que te guste mucho, que admires y que nos recomiendes, aparte, por supuesto, de tus dos maestros. Sí, bueno, el artista, como ese concepto que se mira al artista desde arriba, me parece que es una construcción que no me gusta ni intentar definir, pero el artista como
un personaje que disfruta haciendo arte, que disfruta diciendo arte, en tanto yo siempre insisto con que el arte es un lenguaje, y comunicándose a través del arte, yo creo que eso sí se nace porque tiene que ver con las maneras en que cada persona se comunica, se naturalmente se comunica. Todo lo demás se aprende. Todo lo demás yo creo que se puede aprender. Puede haber un poco más de habilidad, puede haber un poco menos, puede haber un poco más de paciencia o disciplina, un poco menos, pero eso no va a hacer que una obra de arte sea mejor o peor o no funcione. Al contrario, hay obras que dan cuenta de la sociedad, dan cuenta de las personas, dan cuenta de lo que es el ser humano, y no fue necesaria ninguna formación y tal vez no fue necesaria ningún discurso complejo para poder dar cuenta de eso. Simplemente esa persona se comunica a través de esos discursos, que en este caso son discursos plásticos, y bueno, se pueden aprender como se aprende el lenguaje, el idioma y este tipo de cosas, pero está en la naturaleza de uno querer comunicarse a través de estos lenguajes, y eso sí se nace, yo creo que sí. Seguro, sí. ¿Y algún otro pintor realista que sigues, que sigas, que admires, que nos quieras recomendar, aparte, por supuesto, de maestro? A mí me encanta Dino Vallis. Es algo que me maravilla. Me maravilla. Dino Vallis, italiano. Dino, claro. Sí. Está perfecto. Sí. Por favor, véanlo, también tengo el de entrevistarlo. Ahora es un trabajo súper alejado del tuyo, porque él tiene una cosa cruda, descarnada, da esta impresión sí. Verlo, ¿no? Porque él viene de la medicina, si mal no recuerdo. Entonces sí. Representa, sí. Representa cuerpos esa que anatomía son como, sí, y como que forman parte de un estudio, ¿no? Entonces, no solo heridos, sino disecados o atravesados por cierta búsqueda de observación de otro lugar. Sí, es medio cruel la imagen, pero a mí me parece, me gusta muchísimo, me parece muy poética. Sí. Es más cruda que cruel. No la veo cruel, no veo agonía, no veo sufrimiento, sino hay como una tranquilidad también, que es medio ambigua con lo que se dice desde el discurso, ¿no? Porque lo que cuenta es una cosa, pero sin embargo, desde las composiciones, los colores que usa, hasta la tranquilidad de esos retratos que son que están atravesados por cosas durísimas, tienen una belleza descansada. Entonces, es cierto. Hay una actitud de reposo en esos modelos. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta mucho. Me parece maravilloso. Igual definitivamente no es algo que yo haría, yo no podría hacer. Hay mucha obra y hay mucho arte que disfruto ver y que me emociona, y no es la manera en que yo digo.
no es la manera en que yo podría pintar o componer o ver una obra, no. O por ahí sí podría hacerlo, pero no disfruto pintando de esa manera. Pero claro, a mí por ejemplo, a veces, me gusta mucho este artista. Es curioso porque muchas veces aquello que más nos gusta y nos llama la atención es una propuesta muchas veces radicalmente distinta a la propia. Reina, tengo que hacerte la última pregunta, la del millón. Queremos saber cuál es el artista con el que has compartido publicación, revista P número 12, que te haya gustado muy, muy mucho y que quieras recomendarnos. Terriblemente difícil, porque la verdad que fue un lujo porque artistas maravillosos, la verdad que me costó muchísimo. Hay artistas que son fantásticos y no sé cuál decir. Por ejemplo, Pancho Pornoy y esas esculturas me parecen pero maravillosas. Pero voy a elegir a Patricia Nieto, porque bueno, no podía no elegirla. Así que la elegí. Tiene esas obras que son fantásticas y esa manera de mirar el retrato me parece que la entiendo. Es decir, yo cuando hago retratos trato de que sean eso de no tratar de buscar un discurso artificial, que estén haciendo algo, plantear una escena, que la misma imagen en su simpleza transmita todo lo que tiene que transmitir el personaje, la figura, los colores, la posición, el clima que genera, es lo que habla de la obra y de la persona que estamos retratando. Y yo en ella veo algo parecido. Me parece que dice muchísimo, que no es lo que cuenta la obra, sino que la imagen dice muchísimo más de lo que está contando. Qué felicidad. Mira, está Patricia Nieto conectada, ¿sí? Artista también del ejemplar número 12. Eso. Muchas gracias por elegirme. Tú también eres una gran artista y ahora que te escucho me encantas más. Saludos a las dos. Saludo querida Patri, que tuvimos el en vivo con ella hace muy poquitos días, ¿eh? Gracias Sandra, sí. Ya lo saben entonces, la artista que Sandra Núñez Castro, esta excelente naturalista que hemos podido conocer mucho mejor hoy a través de estos encuentros Ofelia, recomienda a la pintora hondureña Patricia Nieto Silva, que está viviendo en Madrid, ¿sí? Así que descarguen el ejemplar número 12, por favor, ¿sí? El retrato es la mirada del alma y una de las cosas más difíciles para hacer, ¿o no? ¿Es lo más difícil? Es lo más comprometido, es comprometido, porque no podés fallar, estás dibujando un paisaje, estás dibujando un animal, puede quedar mejor o puede quedar peor, pero en un retrato no hay falla posible. Dejás de decir lo que estás diciendo si fallaron los ojos, si falló la mirada, si falló la actitud. Entonces, en ese sentido yo creo que sí que es difícil. O es lo más comprometido, es lo más delicado. Es lo más delicado. Hermosas palabras, ¿sí? Para describir un género inagotable como es el retrato, ¿sí? Hermosa entrevista, gracias, hermosa entrevista a esta genia súper generosa y talentosa, lo dice Gabriela. Gracias por compartir los conocimientos. Bueno, gracias a todos ustedes que nos han acompañado y gracias a vos, querida Sandra, por permitirme encontrarme aquí de esta manera contigo y nada, eso, mi admiración. No, gracias a vos, Camila, por esta oportunidad y por permitirme charlar un poquitito más
y bueno, que se conozcan algunas otras partes de cómo uno entiende un poquitito su propia obra, ¿no? Esto es importantísimo, lo que estás haciendo con todos los artistas, es maravilloso, es muy, 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 muy importante. Así que en ese sentido te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Reina. Sí, gracias, en serio, enormes. Manténganse al tanto en las redes sociales. La semana que viene continúan los encuentros Ofelia para que sigan conociendo a los artistas del ejemplar décimo segundo. Un beso, querida Sandra. Hasta pronto. ¿Sí? Muchas gracias, Camila. Y gracias a todos. Thank you.